Bueno, mis panas, bienvenidos a este nuevo episodio de Pesca Entre Panas. Tenía días sin venir a pescar por cuestiones de trabajo, pues. Ahora aquí estamos, un videito corto pero muy entretenido. Ojalá que les guste. Venimos aquí a sacar unos babones de hierro. El verano ha pegado tanto. Por ahí está mi amigo Anás, que fue el que me acompañó. Bueno, vamos a darle por aquí a ver qué hacemos. Y estamos entonando todavía la garza blanca, la lancha. Todavía estamos entonándola para hacer una pesca de 2 o 3 días por ahí en Río Tigre, Dios mediante. Si no es para Río Tigre, es para la Laguna La Victoria. Vamos a ir dándole poco a poco, en nombre de Dios. Suscríbase, denle like, active la campana. Y vamos a usar el equipo de siempre. La última vez usamos este señuelo, un Rapala, articulado, que fue que mató la partida, chico. Pero esa laguna estaba honda, pues, estaba honda, y usamos esta profundidad. Pero aquí no es el caso, pues. Aquí fue donde vinimos a probar la lancha por primera vez, y por allá encallamos. En todo el medio está bajito, entonces vamos a probar con media agua. Este es Yosuri, también de cortesía de mi pana Skinner. Si no metemos este sí es como que es chinagua, y ahí vamos dándole. El equipo de siempre, la cañita 50 libras, un carreto García y un Brady de 50. Ahí vamos dándole. Pesca entre panas, muchachos. Por aquí está mi pana Anás. Ah, mira, hay caso uno, ¿viste? La guabina. ¿Cómo está, mi hermano? Sí, gracias por acompañarme otra vez, mi hermano. Vamos a ver si, sí, si vamos a ver si agarramos algo bueno hoy. Dios mediante. Ah, pero esa ranita no la conocía yo. ¿Esa es nueva? No, tenía tiempo. Pasó que mucho oro, ni popper. Ni popper, ¿verdad? Ni media agua. ¡Ay, loco! ¡Vaina, me dice! ¿Lo pega? No. ¿Cómo lo pega? Ah. Se vienen los ganchos por de arriba. Ajá. De para que superficie. Bueno, aquí vamos dándole a ver qué hacemos esta tarde. Pega entre panas. El próximo video, te lo prometo que va a ser en la lancha. ¿Verdad, hermano? Vamos a ver si agarramos. Nos vamos por ahí a joder unos caribos, unos morocotos. O si no, vamos para la Victoria a agarrar unos pavones. Entre mi amigo Ana se queda por allá. Yo voy a hacer un intento por aquí. Normalmente el agua llega hasta aquí. Hasta aquí, normalmente llega el agua. De bajo hasta aquí. Y ahora. Ah, ya está, loco. Ahora está por aquí. Chau, ha bajado bastante, loco. Dale, va, ve. Moca con la corriente. Ajá. Una viejita, vale, vamos a ayudarte a sacar esa vaina de ahí. Una viejita ahí, compañero. Anás. ¿Cómo que le dicen esto? Pesca entre panas. Ajá. Vamos a mojar. ¿La soltamos? La suelta. Liberada esta viejita, chico. Viejita loca. Muchachos, lo que nos conseguimos aquí, ¿ven? Este precioso araguaney, ya, ¿eh? Sus flores amarillas, qué bonito, ¿verdad? Aquí en el mes de abril, ¿ya? El araguaney,
Este es el árbol nacional de mi país Venezuela. Ah, qué bonito, ¿verdad? Qué lindo este árbol. El araguané. Sus flores. Más amarillo, hay los que florean más, está empezando a florear. Aquel que está allá, eso que ven ahí colgando es un nido de pájaro. No sé, comenten ahí que creen ustedes qué pájaro es ese nido que está ahí. Aquí está el araguané, Venezuela. Pesca entre pájaros. Hola. Soy viejita. Vamos a caravanes. Atardecer. Se quedó un episodio. ¿Cómo es una aventura? Vamos a ver si montamos. Vamos a animarnos. Hermano, ahí viene la cámara. Qué olor. Eso es porque tienen unos pañuelos por ahí ahorita. Suscríbanse, denle like, activen la campana y ahí nos vemos.